Bien, hoy vamos a conversar entonces el tema de bar, bar pay en general. Es decir, voy a utilizar como mucho de lo que ya hemos venido como conversando en otros temas, sobre todo en procesos autorregresivos de orden P, porque más o menos lo podemos ver de esta manera, como el bar P es como una extensión de los modelos autorregresivos de orden P, pero en el caso multivariado. De forma similar, uno podría encontrar, o se pueden encontrar en literatura, extensiones del modelo de medias móviles para el caso multivariado, que serían como una especie de MAQ, pero como de BMA, o sea, como de vector de medias móviles, también es posible. Sin embargo, digamos que en el estándar de series de tiempo que solemos utilizar como economistas es poco común. Entonces, aludiendo a ese poco uso común, no lo incluyo en este curso. Sin embargo, en alguna de las bibliografías que les puse en el temario, concretamente hay textos que les pueden explicar esas extensiones de modelos multivariantes, pero con medias móviles incluidas. ¿Vale? Entonces, voy a empezar con la discusión de qué es un bar en general. En general, digamos que la discusión parte de una situación de una extensión que justamente discutimos o inicié a discutir cuando platiqué el concepto de causalidad de Granger, ¿no? Que es decir, ¿qué pasa cuando tenemos un conjunto de series de tiempo que voy a denominar como, voy a utilizar ahorita? Simplemente como índices voy a utilizar a X, T, a Y, T, y supongamos Z, T, ¿no? Tres series de tiempo, ¿no? ¿Cómo operamos o cómo hacemos el análisis de estas series en conjunto cuando sospechamos que existe algún tipo de relación entre ellas? Y este tipo de relación que existe entre ellas tiene que ver con alguna condición de simultaneidad. Es decir, que hay una parte de la información de X que puede afectar a Y y a Z y viceversa, ¿no? Cada una de las X, cada una de las Z y de las Y tiene influencia sobre X. Es decir, digamos que todo es un problema de todas las series tienen un grado de causalidad entre ellas. Ahora, noten la diferencia con el problema de Granger, ¿no? El problema de Granger era muy sencillo, ¿no? Si lo analizáramos estas tres series, si lo analizáramos bajo la óptica de Granger, lo que deberíamos hacer es analizar a pares, ¿no? Entonces empezaríamos analizando a X y a Y, si es que estas dos se causan. Luego iniciaríamos a lo mejor a analizar a Y y Z, si es que estas dos se causan. Y probablemente por último analizaríamos a X y a Z para verificar si es que hay un grado de causalidad entre estas dos. Y así podríamos al final del día hacer conclusiones sobre qué tipo de relación existe entre las series. Bien, eso es, digamos, una forma muy poco eficiente de hacerlo. La forma más eficiente es utilizar una metodología que capture toda la información de una sola vez. Ese tipo de metodologías es concretamente el problema del bar. Entonces, en general, un modelo bar, lo que vamos a asumir para poder modelar una serie como un modelo bar, es que digamos que la serie de tiempo será modelada en su versión multivariante. Es decir, voy a utilizar a X, así como X en negrita, si no sé cómo decir, por sí, como en un símbolo de negrita, o sea, como de mayor, o mayúscula, si queremos ver la X subíndice T, como la serie multivariante que incluye a otras series, que incluye a X1 en el momento T, que incluye a X2 en el momento T, y así hasta X subíndice K en el momento T. Es decir, X como vector incluye a K series. Tenemos K series incluidas en un solo vector. De esta forma, podríamos entonces construir una versión de quién es X en rezagada en un momento iésimo. Es decir, entonces, si nos preguntamos quién es X, T, menos I,
es decir, xt en el momento t menos y, rezagado y periodo, debería de ser simplemente el rezago de cada una de las series individuales que la componen. X1, T menos I, X2, T menos I, y hasta XK, T menos I. Cada una de las series rezagadas y periodos. De forma análoga, entonces, podríamos utilizar el operador rezago sin mayor problema y decir que X, T menos I puede ser expresado como L a la I de X en T. Y podemos operar de forma similar a como lo veníamos haciendo para caso univariado. Es decir, el operador rezago nos servirá para representar cada vez que el vector esté rezagado en algún momento por algún entero y es. Bien, ya dicha esta notación, entonces, en general, yo voy a, puedo decir que por extensión, o sea, por una extensión de cómo es el AR, cómo es un AR, simplemente voy a escribir cómo era un AR, ¿no? Un AR era de esta forma, ¿no? Un AR décimo era simplemente tomábamos la serie, en el caso univariado, y decíamos, bueno, era A0 más A1 de X en T menos 1 más A2 de X en T menos 2 más, sí, más AP de X en T menos P más un término de error U de T. Esto era, o es lo que nosotros le denominamos un AR de orden P. Bien, entonces, de forma análoga o equivalente, podríamos decir que podemos construir la situación multivariante de este autorregresivo. Y en la condición multivariante utilizamos un vector en lugar de una serie en su versión univariada. Entonces, lo que yo voy a denominar como bar de orden P será una cosa que puede ser expresada de la siguiente manera. Puede ser simplemente el tomar el vector de series de tiempo en el momento T igual a, voy a utilizar delta como un término de vectorial para las constantes, ahora explico cómo es cada uno de sus componentes, más una matriz A1 que multiplica a X en T menos 1, más una matriz A2 de X en T menos 2, más, puntitos, más A subíndice P de X en T menos T, más un término de error U, que será un vector U de T. Bien, ahora, algunas salvedades de cómo extender del proceso AR al proceso BAR. La primera salvedad es que el término constante, que lo podríamos indicar aquí como A0, como un valor real, en el caso del BAR, ahora será un vector. Esto de aquí será un vector. ¿De qué dimensión? De la misma dimensión que sea X. Entonces, este vector será de dimensión K por 1. También, si X es de dimensión K por 1, entonces delta también debería ser de esa dimensión. Será un vector de puras constantes delta. Ahora, cada uno de estos elementos, cada uno de los coeficientes, por ejemplo, en el caso del AR, está A1, que está aquí, es un real. Y era el coeficiente que capturaba cuánto le aportaba de información la serie en el momento T menos 1, concretamente a la serie en el momento T, ¿no? El aporte que le hace esa serie, digamos, ese valor de la serie pasada al momento actual o al momento observado. Y así para todas las demás, ¿no? Pero con su respectivo rezago. En el caso del BAS, no utilizaremos propiamente una unidad basada en un subcoeficiente, sino en un conjunto de coeficientes que estarán agrupados en una matriz A1. Esta matriz A1, que parece el caso específico del rezago 1, contendrá todas las posibles cruces de información que existen entre las diferentes series que componen a X. Recuerden que mi motivación original era preguntarme por cómo resuelve el problema cuando probablemente existe algún grado de simultaneidad entre diferentes series.
Entonces, que la serie 1 tiene aportes de información de la serie 2, la serie 3, hasta la serie K. Y sucesivamente también la serie K de la misma manera tenía información de las demás. Entonces, esta matriz A1, A2 hasta AP será una matriz cuadrada, simétrica, perdón, no simétrica, perdón, será una matriz cuadrada, que capturará todos los coeficientes y contendrá toda la información de los coeficientes que están asociados o que permite identificar la asociación entre las diferentes series. Bien, voy a desagregar un poco más quiénes son estos componentes. Voy a empezar con delta. El más sencillo de desagregar es delta. Bueno, y antes de hacer eso también, recordemos U, por lo tanto, debería ser también un vector. Entonces habrá un error para cada uno de los elementos en la ecuación. Entonces habrá un error para la ecuación que representa la serie 1, un error para la ecuación que representa la serie 2, y así sucesivamente hasta la ecuación de la serie K-ésima, habrá un término de error también asociado. Este U de T, al igual que en el caso univariado, será un proceso puramente aleatorio, pero multivariante. Más adelante, hoy mismo, voy a hablar un poquito más de ese término con mayor detalle. Bien. Entonces, empecemos con delta. ¿Cómo debería ser delta? Bueno, delta debería de ser de una forma muy sencilla. Podríamos verlo como un vector, si quieren verlo así, como delta 1, delta 2, así hasta delta KS, donde cada una de estas deltas es el coeficiente o el término constante asociado a cada una de las ecuaciones. Entonces, si quisiéramos hacer una descomposición del VAR, visto ya, en lugar de utilizar la notación vectorial, utilizar el vector expresado en su forma más explícita posible, el VAR debería de verse de esta manera, ¿no? Entonces, en principio, el VAR debería de tener lo siguiente. Debería de estar por aquí un vector, es decir, tendríamos por aquí a x1 en el momento t, tendríamos a x2 en el momento t, y así hasta x késimo en el momento t. Todo esto debería ser igual a delta, pero delta, ya acordé que es delta 1, delta 2, hasta delta késimo. Entonces, aquí están los términos constantes. Más, me voy a regresar a mi expresión que tenía arriba, ¿no? Mi expresión que tengo arriba dice que esto es más una matriz A. Ahora, no voy a escribir la matriz, concretamente lo voy a ir construyendo, pero pues voy a hacer un espacio. Aquí va una matriz. Aquí va una matriz A, que está multiplicando a el vector X en el momento T menos 1. Entonces, esto es X1 en T menos 1. Esto es x2 en t menos 2 y así hasta x en, perdón, xk en t menos 1, perdón, todos son menos 1, perdón, aquí me equivoqué. Aquí tengo menos 1, ¿no? Entonces esto es x en t menos 1, el vector en t menos 1. Ahora, ¿cómo es la matriz A? Bueno, la matriz A debería de ser entonces una matriz que contenga un coeficiente que voy a denominar como A, 1, 1, y aquí voy a abrir entre paréntesis 1 para indicar que corresponde al rezago 1. Entonces tengo el coeficiente A, 1, 1, tengo el coeficiente A, 1, 2, 1, y así hasta el coeficiente A, 1, K en el momento 1. El siguiente renglón debería de ser el coeficiente A, 2, 1, 1, A, 2, 2, 2, y hasta A, 2, késimo, y aquí sería 1. Perdón, todos son unos entre paréntesis. Y hacia abajo sería entonces, hasta el último, sería aquí el coeficiente A, K, 1, de 1, A, K2, de 2, de, perdón, de 1 también. Estoy insistiendo mucho en 2. 1. Hasta A, K2, perdón, 1 también. Entonces, notemos esto.
¿Quién es el primer renglón de esta matriz? El primer renglón que está aquí, si ustedes se dan cuenta, lo que estaría capturando este primer renglón es cuál es la contribución que le hace la serie rezagada en el momento t menos 1 a la variable en el momento t. Es decir, a la variable 1 que compone la serie multivariante, es decir, cuánto le aporta la misma serie en el momento inmediato anterior, este coeficiente lo captura a 1, 1. Pero como este es un sistema, al final del día es eso, un sistema que permite capturar todas las relaciones simultáneamente, entonces, otro factor que también está incluido en esta ecuación es la contribución que le hace la variable 2 a la variable 1 en el momento t menos 1. Es decir, este coeficiente capturaría esa información, es decir, cuánto de la información que está en esta variable le aporta a esta otra variable. Y por último, cuánto de la información de la variable caésima, es decir, de esta variable t menos 1, le aporta a esta variable. Podríamos analizar el segundo renglón. El segundo renglón es para x2. Y para x2 sería más o menos lo mismo. Esta es la información que le da la variable x1. Esta es la información que le da la misma variable, pero rezagado un periodo. Hasta la información que le da la variable caésima, pero rezagado un periodo también. Entonces, al final del día, si ustedes se dan cuenta, hasta este momento que solo he analizado la parte del rezago primero, ustedes se dan cuenta, tengo un sistema de ecuaciones con K variables, K ecuaciones con K variables. Cada una de esas ecuaciones al final del día tiene esta relación de simultaneidad, al menos hasta el rezago 1. De forma similar, yo puedo continuar extendiendo este problema, es decir, yo podría agregar ahora los componentes que siguen. Entonces, por ejemplo, seguirían puntitos hasta el último componente. Y el último componente, pues, es la matriz en el rezago pésimo, ¿no? Entonces, el último rezago debería de ser una matriz de este estilo. Debería ser un A11, pero para el rezago P, A12, pero para el rezago pésimo, así hasta A1K, para el rezago pésimo, aquí A22, para el rezago P, A22 para el rezago P, hasta A2K para el rezago P. Y así hasta el rezago AK1 para el rezago P, hasta AK para el rezago P, que multiplica a la serie en X1, T menos P, X2 en T menos P, así hasta XK en T menos P. Esta es la última matriz pésima del bar. Igual, los coeficientes serían la misma situación. Tendríamos ese pedazo de esta ecuación. Y al último tendríamos el vector U. Y el vector U debería ser lo siguiente. Debería de ser un vector que contiene, en principio, el error 1 para la variable en el momento t. El error para la variable 2 en el momento t, y así hasta la variable caésima, uk, en el momento t. Y esto sería como ver de forma desagregada el modelo bar. ¿Alguna duda hasta este punto? Ok. Ahora. Entonces, por simplicidad, lo que voy a hacer es, en lugar de utilizar las series multivariantes con los subíndices en t menos una cantidad entera, voy a utilizar el operador rezago. Entonces, voy a reescribir el bar de esta manera. Entonces, voy a decir que el modelo bar XT va a ser igual a delta más A1 de L a la XT, más A2 de L al cuadrado de XT,
más puntitos más A subíndice P de L a la P en XT más U de T. Puedo despejar del otro lado del signo igual, todos los términos para X, y de esta forma lo que me quedaría es algo así, sería XT menos A1 multiplica L en XT menos A2 de L al cuadrado de XT menos puntitos menos L a la P de XT igual a delta más U de T. Muy parecido a lo que habíamos hecho para el bar, pero ahora todos los términos son A1, A2 hasta AP. Aquí me falta una AP, perdón. Menos AP, todas hasta AP son matrices. No son propiamente escalares, son matrices. Igual a dos vectores. Entonces, digo, las reglas del álgebra lineal me dicen que yo todavía podría simplificar esto más, ¿no? ¿Y cómo lo puedo simplificar de esta manera? La manera de que lo simplificaría sería así. Puedo tomar la matriz identidad de tamaño K menos A1 que multiplica a L menos A2 que multiplica a L al cuadrado menos puntitos AP que multiplica a L a la P que multiplica a X a T igual a delta más U de T. Entonces lo que tengo es una cosa que se parece muchísimo a lo que había denominado como vector característico, si se acuerda, ¿no? Que era 1 menos A1 que multiplica a L menos A2, así sucesivamente hasta P, a L a la P en el caso univariado. Ahora en lugar de tener 1, tengo la identidad, tengo menos una matriz A1 que multiplica a L, y así sucesivamente hasta AP, una matriz que multiplica a L a la P. Todo esto, componente que está entre paréntesis, lo voy a denominar como A, una matriz A, bueno, sí es una matriz al final del día, que depende del operador rezago que multiplica X en T, igual a delta, más U de T. Entonces, voy a decir que si existe una matriz inversa de esta AT, AL, perdón, voy a decir que el proceso es invertible, ¿no? De forma similar a como lo había yo hecho para el caso del A. Entonces, voy a decir, supongamos que existe una matriz A a la menos 1 que multiplica a L, que cuando la multiplico por A de L, esto es igual a la matriz identidad de tamaño K. Si es que esto es cierto, si existe una matriz así, entonces puedo decir que en general la solución o la trayectoria de largo plazo del bar completo, o del, más que del bar, de la serie multivariante, toda en conjunto debería de ser una expresión que debe estar dado por a la menos 1 que multiplica a L por delta más a la menos 1 que multiplica, que depende de L, por U de T. Bien, ahora bien, esta primera parte de la expresión a que multiplica a delta, en realidad a es una matriz que depende del operador rezago, pero delta no es una variable que dependa del tiempo. Delta es un conjunto de constantes en términos del tiempo. Entonces, todo este término que estoy subrayando en rojo lo voy a denominar como mu. Entonces, en general, esto va a ser x en t va a ser igual a mu. Mu, que va a ser un vector de media. Es el vector de media de largo plazo del proceso autorregresivo multivariante. Más, a la inversa de A, le voy a denominar como beta, una matriz beta, que depende de L y que multiplica a U de T. ¿Y esto a qué se parece? Se parece a un proceso de medias móviles, pero será un proceso de medias móviles de orden infinito. Entonces, al final del día, lo que estamos encontrando también es que un bar de orden P se puede expresar como un BMA, es decir, un vector, un vectorial de medias móviles de orden infinito.
de forma similar al VAR. Muy parecido, de hecho, el resultado. Ahora bien, la descomposición aquí inversa no es tan trivial como lo podría ser para el caso univariado. Por eso solo lo dejo en términos así, expresado. Ya digamos que el detalle de la expresión analítica que está aquí es muy difícil de como describir, entonces la voy a dejar en estos términos. Bueno, más que difícil, es muy laborioso. Entonces lo voy a dejar en estos términos porque creo que es bastante claro hasta este punto. Salvo que ustedes tengan alguna duda, pero creo que es bastante claro. Entonces, esta sería la condición de invertibilidad del proceso. Ahora bien, solo me faltaría una condición más, de forma similar al AR, que es la condición de estabilidad. ¿Cómo sabemos que la solución será estable? Bueno, y que no se explotará, que no habrá trayectorias explotando por todos lados. Porque ahora sí serán trayectorias explotando por múltiples lados, porque ya no estamos hablando de una trayectoria en una dimensión R2, sino es una dimensión K+1, porque ahora tenemos cada una de las variables está en su propia dimensión, más otra dimensión en la que practiquemos que es el tiempo. Bien, entonces, ¿cómo garantizamos que esta cosa sea estable la solución? Bueno, nos vamos a preguntar por quién es el determinante. El determinante de el objeto que se formó por la matriz identidad de tamaño K menos la matriz A1 que multiplica a Z menos A2 que multiplica a Z menos puntitos menos A subíndice P que multiplica a Z. Si el determinante de esto es igual a cero, me voy a preguntar por quiénes son estas Z. Estas zetas que están aquí serán las raíces del polinomio característico asociado a esta matriz. Entonces, ¿cuál será mi condición de estabilidad? Deberá de ser que cada una de las zetas yésimas raíces que encontremos de este polinomio deberán de ser en valor absoluto menor o igual a 1. Es decir, la misma prueba que hacemos para el AR, que es verificar el círculo unitario y encontrar que todas las raíces de los polinomios asociados estén dentro del círculo unitario, debería de ser la misma condición que deberíamos analizar para el caso del VAR. ¿Vale? ¿Alguna duda hasta este punto? No, profe. No, profe. Buenísimo. Va. Ok. Entonces, ya solamente para cerrar esta parte teórica, voy a hablar sobre el elemento que del cual decidí omitirlo a propósito, que es el término de error, o U, más bien. U es un proceso puramente aleatorio, pero también multivariante. Entonces, vamos a decir que en general, U, para que sea un proceso puramente aleatorio, debería de cumplir ciertas cosas. La primera condición es que el valor esperado de U de T debería de ser igual a cero. Pero no cualquier cero, sino un cero vectorial, es decir, que debería de haber un vector que debería ser el valor esperado de U para la variable 1 en el momento T, el valor esperado de U para la variable 2 en el momento T, y así hasta el valor esperado de U subíndice K en el momento T, todo esto como vector debería ser igual a cero. Entonces cada una de estas debería ser 0, 0, 0. Entonces, ¿qué significa que el vector U sea en valor esperado 0? Significa que cada una de las entradas del vector es cero en valor esperado. Bien, ahora, ¿qué otra condición tenía para que el proceso U sea un proceso puramente aleatorio? Tenía que ver con la varianza. ¿Cuál era la condición? Que la varianza debería ser una constante. Entonces vamos a ver cómo se ve la varianza de un amigo que es un vector, ¿no? Que es este caso particular que tenemos. Entonces, la varianza, ¿cómo se ve? Le voy a poner ahora en azul esta varianza. Un poquito más difícil de ver. Bien. Entonces, la varianza debería de resultar de lo siguiente. Sería el valor esperado
de U vectorial, así, U vectorial, en el momento T, multiplicado por U T, pero una de las dos debería ser traspuesta. Bien, ahora voy a decir por qué. Bien, ¿por qué esto debería ser la varianza? Bien, porque la definición de varianza es simplemente el valor esperado de quién, de la variable aleatoria que me interesa, que es U de T, menos su media, pero su media es cero, ¿no? Eso ya lo sabemos. Lo que sigue es que, por lo que hice anteriormente, multiplicado por U de T menos su media, que es cero, para que esto sea el cuadrado, porque eso es básicamente lo que hacemos cuando resolvemos el problema univariado. Pero como estos son matrices, entonces quiere decir que el equivalente cuadrado, equivalente de forma cuadrática, en el caso multivariante, es construir una matriz de varianzas, una matriz de varianzas que estaría dada. Entonces, la varianza estaría dada por esta expresión, pero para que esto me dé una matriz, consideren algo. El vector U de T es un vector de K por 1, es decir, tiene K renglones por una columna. Es una cosa así, como un vector columna. Entonces, para que yo, cuando lo multiplique por otro vector, para que me dé una matriz, la forma en que debería acomodar el siguiente vector debería de ser un vector fila, para que el resultado sea una matriz. Entonces, lo que voy a hacer es poner a la que sigue en una forma de fila. Entonces, ¿cómo hago eso? A este lo pongo traspuesto. Si hago esto, lo que va a resultar de aquí va a ser una matriz de K por K. ¿Vale? ¿Hasta ahí estamos? ¿O alguien se me acuerda? Es importante este detalle que voy a hacer por una cosa que voy a mencionar ahora, pero sí es importante como que tengan una idea de cómo están conformados estos, este término de error, porque esto va a dar una matriz al final. Entonces, ya que tengo eso, pues, si yo desarrollo esta expresión, entonces lo que voy a tener es lo siguiente. Voy a tener que es el valor esperado de lo siguiente. Voy a tener, por un lado, el vector U, que sería U en 1 en el momento T, U2 en el momento T, así hasta U subíndice K en el momento T, este sería el vector que multiplica el vector fila, y el vector fila sería U1 en el momento T, coma U2 en el momento T, coma, puntitos, coma, U, caésimo en el momento T. Esto es lo que hasta el momento llevo como descripción. Entonces, cuando hago el producto, ¿cómo se resuelve el producto de esto? Bueno, tendría que multiplicar a este amigo por este. Esa sería la primera entrada. Luego, la segunda entrada sería este amigo otra vez por este otro. Y así tendría que seguir con todos, hasta formar la matriz. La matriz al final del día, entonces, me quedaría con esta forma, ¿no? Entonces, permítanme poner cómo sería la forma de esta matriz. Al final del día, entonces, la matriz sería el valor esperado. Y la matriz que resultaría de lo siguiente, que sería U1 en el momento T, que multiplica a U1 en el momento T. La siguiente entrada sería U1 en el momento T, que multiplica a U2 en el momento T. Y así me iría hasta U1. Me queda un bastante feo este U. U1 en el momento T, que multiplica a U1 en el a U caésimo, perdón, en el momento T. El siguiente renglón sería U2 en el momento T, que multiplica a U1 en el momento T. Aquí tendríamos a U2 que multiplica en el momento T, que multiplica a U mismo U2 en el momento T. Así hasta U subíndice 2 en el momento T, as por U subíndice K en el momento T. Y hasta ahí llevaría el segundo renglón. Podría seguir hacia abajo hasta el último caso, hasta el último renglón. Y el último renglón sería U subíndice K en el momento T, que multiplica a U
1 en el momento t, hasta el último sería uk en el momento t, que multiplica a ukésimo en el momento t. ¿Cuál es una de las características que tenemos aquí? Es que la matriz sería simétrica. ¿Por qué? Aquí tengo a U1 que multiplica a U2 y aquí tengo a U2 que multiplica a U1. Aquí en el extremo tengo a U1 que multiplica a UK y aquí tengo a UK que multiplica a U1. Entonces, esta es una matriz simétrica. Y en la diagonal tendría el valor de U al cuadrado. Entonces, cuando tomo el valor esperado de esto, lo que voy a tener es el valor esperado de cada una de las entradas. Entonces, ¿quién es el valor esperado, por ejemplo, de U1 por U1, es decir, de U1 al cuadrado? ¿Quién es el valor esperado? Bueno, eso debería de ser la varianza del término de error de la ecuación 1. El siguiente debería ser la varianza de la ecuación 2. Y el último debería ser la varianza de la ecuación késima. Lo interesante son los que están fuera de la diagonal. Los que están señalados en rojo. Esos, ¿cómo los voy a denominar? Los voy a denominar de la siguiente manera. Al final del día, entonces, cuando aplico el operador esperanza, esto me debería de quedar una matriz más o menos de este estilo. Lo que voy a tener en la diagonal sería algo así. Aquí tendría yo la varianza del término de error asociado a la ecuación 1. Luego tendría la varianza del término de error asociado a la ecuación 2. Y así hasta el último caso, que sería la varianza del término de error, pero asociado a la ecuación késima. Fuera de la diagonal voy a tener la covarianza que existe entre el término de error de la ecuación 1 con la ecuación 2. Y a ese amigo lo voy a llamar ρ1, 2. En este otro lado tendría el simétrico, tendría la correlación que existe entre la ecuación 2 con la ecuación 1. Pero como es simétrico, entonces lo voy a denominar de la misma manera. Rho 1, 2. Y así tendría para todos. Aquí en el último caso tendría Rho 1K y hacia aquí abajo tendría Rho 1K. Entonces, y esta que está aquí la voy a denominar, o la van a encontrar ustedes en los textos, como una matriz que va a ser sigma U, U, que va a ser la matriz de varianzas y covarianzas del término de error del VAR. Llamémoslo de esta manera. Va a ser la matriz de varianzas y covarianzas contemporánea. Es importante este término de contemporáneo por lo siguiente. Lo que estoy diciendo es que, a grosso modo, la información de las variables en el mismo momento T está correlacionada. Es decir, supongan que tienen un VAR con tres variables, que tienen uno que contiene la inflación, contiene la tasa de depreciación cambiar y que tiene a lo mejor, un índice de producción industrial. Entonces, lo que estaríamos diciendo con una matriz de esta forma es que la varianza en el mismo momento existe información común entre ambas, entre las tres, perdón, la covarianza. Bien, eso es algo totalmente diferente de lo que habíamos venido analizando, porque lo que habíamos venido analizando hasta ahora era que la información de la variable que estábamos analizando no tenía información, la variación no tenía información que proviniera de otra fuente, que no fuera ella misma. Ahora en el VAR lo que estamos diciendo es que la varianza sí tiene esta connotación de información común en el mismo momento T, ¿no? En un momento T dado. Ahora, voy a hacer ahora una discusión muy sencilla sobre cómo debería ser la covarianza, pero ¿qué pasa cuando tengo una situación en la cual voy a analizar a T, al término de error en T y al término de error en un momento S, de tal manera que T y S sean distintos? ¿Qué pasa en esta situación? Bien. Voy a utilizar una notación que tengo en las notas que no es tan ajustada como lo que tengo aquí, pero más o menos está en el mismo orden de ideas. Permítanme, lo voy a poner por acá. Con esto voy a cerrar como mi
mi exposición teórica del día de hoy para que pasemos al ejemplo práctico. Entonces, ahora, ¿qué pasa cuando analizo una situación en la cual tengo el término de error en dos momentos distintos? Es decir, tengo el momento T y el momento S. Bien. Lo que va a pasar es más o menos operaría de la misma manera. Tendría U en 1, U2, U3 en T y tenía U2, U3 hasta UK en S, en dos momentos distintos. Si multiplico, ahí encontraría esta expresión. Pero si tomo el valor esperado, esto debería ser igual a cero. ¿Por qué? Porque este primer término que está aquí es ¿cuánta información existe de U1 que sea común con la misma U1, pero de otro periodo? Bueno, eso lo sabemos desde el A. Sabemos que eso debería ser cero. Es decir, no hay autocorrelación serial. Eso es lo que le denominamos como autocorrelación serial. Que no hay autocorrelación dentro de la misma serie que provenga de otro momento del tiempo. Entonces, eso nos llevaría a pensar que entonces todos los demás casos también son cero. Porque es cuánta información hay de U1 en el momento T que sea común a U2 en el momento ésimo, cero. También debería ser cero. Entonces, la conclusión de esta expresión que tengo aquí es que la varianza y la autocovarianza, como lo podemos llamar también, solamente es distinta de cero cuando es contemporánea. Y es igual a cero cuando no es contemporáneo. Esa es la diferencia entre estas dos matrices que estoy expresando. ¿Vale? Bien, ¿alguna duda hasta este punto? Bien, ok. Entonces, voy a iniciar ahora a ver el ejemplo teórico que quiero ver el día de hoy. Entonces, me voy a cambiar a R. Por favor, avísenme, denme un segundo para cambiarme. Bien. ¿Me pueden confirmar si pueden ver ahí R, por favor? Sí, podemos. Sí, perfecto. Sí, profesor. Bien. Entonces, vamos a trabajar clase 14 el día de hoy. Y vamos a implementar un bar. Vamos a hacerlo hacia el final hay una cosa que no expliqué hoy, pero la voy a explicar la siguiente clase, una parte teórica. Pero un poquito para que nos dé un tiempo más o menos razonable para conversar este notebook. Por eso lo hago. Bien. Entonces, clase 14. Voy a necesitar todos estos paquetes o toda esta paquetería de R. Mucha de ella no la conocen a ustedes hasta este momento. Concretamente, más, por ejemplo, Structure Chain, tampoco lo deben conocer. Su, creo que no he ocupado ni más, Structure Change, Su, esta no recuerdo. Urca, estoy seguro que no. Y Bar, son nuevas para ustedes totalmente. Entonces, por favor, quítenle como siempre el gato, ejecuten el install y luego ya podemos ejecutar la línea de comando para ejecutar todas las librerías que estamos ocupando aquí. Bien. Perdón, biblioteca. Ya que las tengo ejecutadas, entonces voy a cargar los datos. Los datos son los que he venido trabajando, que son estos datos de que ya había yo desestacionalizado. Y serán lo que le llamé yo datos-a, ¿no? Entonces, ejecutamos la línea de datos, esperamos a que se carguen. Listo. Bueno, yo tengo aquí un error con una función de... Pero tiene que ver con un tema de visualización de aquí abajo, pero en realidad está funcionando todo bien. Bien. Ahora voy a tomar las variables que voy a trabajar y las voy a convertir a series de tiempo. Entonces, voy a trabajar la diferencia logarítmica del INPC, la diferencia del tipo de cambio, de los CETES, del IGAI y del índice de producción industrial. Estas cinco variables las voy a tomar juntas, ¿no? Entonces, bueno, individual y ahora las voy a juntar y voy a explicar por qué es importante juntar. Ahora, voy a crear otro objeto que se va a llamar datos y este objeto va a resultar de combinar los cinco objetos de series de tiempo que creé arriba y lo voy a guardar en datos. Entonces, ¿por qué es importante juntarlas? Por la siguiente razón. Si las dejo como las tenía arriba, son series individuales. Son series univariadas, por decirlo de una manera. Cuando tomo el objeto datos, lo que estoy haciendo es volver construyendo mi vector X. Ese vector que les dije que era el apilar la información, ¿no? Entonces, ese vector lo estoy construyendo aquí. Entonces, esta es una forma de hacerlo. Es tomar objetos que son series de tiempo, utilizar el comando data frame y ya. Volverlo
volverlo, ¿cómo lo vuelvo ahora? Una serie de tiempo, bien, ahorita en este momento es un data frame. Luego lo voy a tomar datos, y voy a tomar desde la columna 2 hasta, perdón, desde la fila 2 hasta donde terminan, que terminan en la fila 259. ¿Por qué desde la 2? Bueno, porque la 1 son NA. Como hice la diferencia logarítmica, la primera fila la pierdo, ¿no? Entonces, eso lo guardo en datos. Y ahora sí ya tengo un objeto que es una serie de tiempo multivariante que está en diferencias logarítmicas. Y eso es datos. Voy a utilizar datos para hacer plots. Entonces, puedo operar datos con las funciones de plot de R y las voy a interpretar. Va a interpretar que es una serie multivariante, entonces va a graficar de forma automática el tiempo como si estuviéramos trabajando una serie de tiempo convencional. Entonces simplemente le voy a decir plot, el objeto que estoy graficando que es datos, y aquí en plot type lo que voy a hacer es puedo indicarle dos cosas. Con S le estoy diciendo que los haga singles, que los haga individuales. Si le pongo M, los hago múltiples y los hace todo en un solo gráfico. Entonces quiero que lo haga individual, que lo haga así, ¿no? Que lo separe. Este es de los colores que va a utilizar. Entonces, si tengo 5 variables, tengo que utilizar 5 colores. Si por alguna razón olvido un color, lo que va a interpretar en R es que va a repetir el primer color que le haya ingresado, ¿no? Entonces le voy a dar 5 colores. Vale. Luego, voy a poner la leyenda donde quiero que la ponga. Y luego quiero que ponga los colores para la leyenda. Y luego voy a hacer otro plot, ahora en forma múltiple, para que lo veamos cómo se ve, ¿no? Entonces, va. Entonces, veamos cómo se ve con S y cómo se ve con S, ¿no? Entonces, con S se vería de esta manera, ¿no? Sí. Y con M se debería de ver de esta manera. ¿Vale? ¿Alguna duda hasta este punto? Vamos bien. No, profe, todo bien. Vale, ok. Bien. Ahora vamos a implementar un bar. Bien. Noten algo. Entonces, lo que tengo aquí son series que en principio parecen estacionarias, ¿no? Porque son esta forma como de oscilantes alrededor de un balón. Tienen deficiencias como que estos rompimientos muy abruptos, por ejemplo, y que tienen que ver, por ejemplo, con el último periodo de la pandemia, que se ve muy claro en los índices de producción industrial y en el IGAE, se ve muy claro ese rompimiento por la pandemia. Entonces, digamos, ahorita no voy a corregir esos factores, entonces lo voy a modelar todo en conjunto sin corregir esos factores. Noten que una de las condiciones que deben de considerar para modelar series bajo un bar es que las series deben de ser estacionarias. Entonces, hasta este punto no saben cómo evaluar si es una serie es o no es estacionaria. Lo único que saben es que la estacionariedad parece en gráfico que es así, ¿no? Que oscila alrededor de una constante. Eso es lo único que sabemos. Y así lo vamos a mantener hasta este punto. Nos faltan como unas 4 clases para poderle darle formalidad a eso. Bien. Ahora, vamos a implementar entonces un bar. Esta es la función bar. Necesita estos argumentos. Hay diferentes tipos de bar. Hay un bar que puede incluir constante, uno que puede incluir tendencia, que puede incluir ambos y que puede incluir, bueno, que no incluye ni tendencia ni constante. Ahora voy a explicar cuál es la diferencia entre cada uno. Lo primero que voy a hacer es jugar con el orden del bar. Entonces, hagamos un bar de orden 1. Entonces, aquí ejecutamos la función bar y nos va a imprimir el objeto bar, cómo se vería un bar. Con todos los datos. Aquí tengo un bar únicamente considerando las primeras 3 variables y aquí tengo un bar considerando las variables 1, 2, 4 y 5 y la tercera variable como exógena. Entonces tengo tres diferentes especificaciones de bar. Entonces primero veamos esta, ¿no? La del bar únicamente completa y con de orden 1, ¿no? Entonces bien, lo primero que van a ver aquí es la ecuación, ¿no? ¿Cuál es la ecuación que se está estimando? Esta es la ecuación que se está estimando. La ecuación para el índice de, por ejemplo, de índice nacional de precios al consumidor debería de verse de la siguiente manera. Es la ecuación rezagada un periodo, la misma variable, las otras demás variables también rezagadas un periodo, más una constante. Entonces, esta es la ecuación
para la primera serie. Y esta sería el resultado de esta ecuación. Ahora bien, ¿cómo se ve la segunda ecuación? La segunda ecuación es esta ecuación que está aquí, ¿no? Igual, y estos serían los resultados. La tercera, la cuarta y la quinta ecuación. Aquí están las cinco ecuaciones, ¿vale? Así es como se ven. Entonces, este es un bar 1, ¿no? ¿Cómo se hace? Ahora, vamos a ver cómo se ve un bar con tres variables nada más, ¿no? Si lo hacemos con tres variables, cambia un poco, sí, pero ahora solo tenemos tres ecuaciones, ¿no? Igual. Hasta este punto, si ustedes se dan cuenta, no le he definido qué tipo de modelo de bar es decir, con constante, con tendencia o nada, o ninguno de esos. Si no especifico eso, R interpreta que el bar que queremos hacer es uno que incluye el término constante, que es el modelo que yo hasta el día de hoy he explicado en clase, ¿no? Es el que tiene únicamente constante. Ahora bien, vamos a hacer el último caso, que es un bar con cuatro ecuaciones, endógena y una exógena. De esa manera es como lo podemos ver. Entonces, tengo la ecuación, la variable 1, la 2, la 4 y la 5 van a ser modeladas como endógenas. Y la última, la 3, va a ser modelada como exógena. Eso significa que en lugar de tener 5 ecuaciones, voy a tener 4 ecuaciones. Entonces, tengo 4 ecuaciones. 1, 2, 3, 4 ecuaciones. Ahora, esas 4 ecuaciones tienen una condición que seguramente ya notaron, que es, tengo el coeficiente asociado a cada una de las variables rezagadas un periodo, de las otras tres y de la propia variable, ¿no? Y el término constante. Y tengo un adicional que es un exo 1. Bien, lo que hace el bar cuando le incluyo variables exógenas es que a la que yo la denomino como exógena, no le construye esa ecuación, pero sí me aporta un coeficiente. Y el coeficiente que me está diciendo es contemporáneo, es decir, esta es la información que está aportando al, por ejemplo, concretamente en esta ecuación en la que estoy parado, que es a la inflación, cuánto le está aportando la tercera variable, que la tercera variable, si no mal recuerdo, ahora les digo quién es, porque se me olvidó quién es la tercera variable, el tipo de cambio, no, los CETES de 28 días. Los CETES de 28 días son la tercera variable. Entonces, ¿de cuánto le aporta la tercera variable vista como exógena? Esa variable no tiene ecuación, está modelada como una parte exógena, ¿vale? Bien. Ahora, ¿cómo incrementamos el orden? Bueno, le podemos poner P2 y lo genera. Entonces, ahora tenemos una ecuación muchísimo más grande. Me voy a regresar hasta la primera. Tenemos, por ejemplo, esta ecuación incluye a los rezagos de orden 1 y luego los rezagos de orden 2 y la término constante. Tendríamos toda esta ecuación, ¿sí? Más larga. Y haríamos lo mismo para todas las demás. Ahora, ¿qué pasa cuando le pongo 3? Bueno, cuando le pongo 3 se pone todavía más complicado porque las ecuaciones son más largas. Son todos estos componentes de ecuación. Para 4 podría ser exactamente lo mismo, ¿no? Si lo hago para 4, igual se va a ver muchísimo más grande los sistemas de ecuaciones. Ya se ven de esta manera, ¿no? Son 4 rezagos. Rezago 1, rezago 2, rezago 3 y hasta el último rezago 4 y la constante. Bien. Ahora, ahora en lugar de jugar con el orden, vamos a jugar con el tipo de modelo. En este caso, este es un modelo que no incluye ni constante ni tendencia. Pero es de orden 4 y lo voy a guardar en bar 1 y le voy a preguntar me voy a preguntar qué nombres tiene almacenado ese objeto. Bueno, ese objeto tiene los resultados, tiene la matriz asociada a estos resultados, tiene el vector Y, el tipo, el número de rezagos, cuántas variables hay en el vector, el número de observaciones, el total de observaciones, que es la multiplicación del número de variables por el total de observaciones, perdón, por el número de observaciones, y si es que hay restricciones, y el call, que el call es esta expresión que tengo aquí arriba, ¿no? La expresión de call. Si utilizo el comando summary, me imprime de una forma diferente los resultados. Arriba los mostré como si fueran ecuaciones. Aquí los voy a mostrar como si fueran resultados de una regresión. Entonces lo que voy a tener es, por ejemplo, para la primera ecuación, es un bar de orden 4, que no incluye ni constante ni tendencia, que tiene esta forma de ecuación. La forma de reportarlo es así.
Entonces voy a tener primero todos los rezagos 1, todos los rezagos 2, todos los rezagos 4. Y aquí está el coeficiente, el error estándar, el T asociado y el p-value. Entonces, ¿cómo se construyen este tipo de tablas? Muy sencillo, ¿no? El error estándar, el estimador entre el error estándar, si lo dividimos, nos genera el t-value. Y el p-value lo construimos con las tablas de la distribución T de Student. Y aquí con las estrellitas nos indica quiénes de estos coeficientes son significativos. La siguiente clase voy a hablar un poquito más sobre la interpretación de estos resultados. Bien, y así lo tendría para todas las ecuaciones, para las 5 ecuaciones, tendría el mismo caso. Ahora, aquí lo que tengo con este summary es la matriz de varianzas y covarianzas. Esta es la matriz de varianzas y covarianzas contemporánea, la que construimos al inicio, la quité como pizarra, ¿no? Entonces, esta es la varianza del tipo de cambio, del error del tipo de cambio. Esa es la varianza, perdón, del INPC. Esta es la varianza del tipo de cambio, la varianza de los CETES, la varianza del IGAE y la varianza del término de error asociado al límite de producción industrial. Todos los términos fuera de la diagonal es la covarianza de cada, los términos de error de cada una de las variables. Entonces, de esta manera, lo que estamos asumiendo es que en principio, pues, si hay un problema de simultaneidad. Porque el término de error asociado a la ecuación, sabemos que se ve influenciado por el término de error de las otras ecuaciones. ¿Vale? Bien. Ahora, esta es la correlación de los residuales, pero normalizadas, es decir, en la diagonal vamos a tener todo 1, porque están normalizadas en términos de la varianza, y fuera de la diagonal la correlación ya, digamos, propiamente de cada uno de los términos de error. Ahora, podemos llamar una sola ecuación, como lo podemos hacer con este comando. Llamamos solamente una ecuación. La ecuación del IGAE, por ejemplo. Esta sería la ecuación. Podemos preguntarnos por quiénes son las raíces del polinomio característico asociado. Pues, estas son las raíces del polinomio característico asociado. Entonces, lo único que tenemos que hacer es verificar que en valor absoluto cada una de esas raíces es menor a 1. Y en este caso todos son menores, ¿no? Entonces podemos decir que la solución es estable. Ahora, vamos a hablar sobre qué tipo de especificación podemos incluir al bar. ¿Qué pasa cuando le incluimos cuando le incluimos tanto constante como tendencia? Querría decir que en nuestra ecuación de bar estamos agregando un término que es delta, que es el que ya conocemos como constante, y un término que va a depender del tiempo, que es la tendencia. Concretamente, en este momento, ustedes no saben cómo operar con estos objetos. Entonces, lo único que voy a hacer aquí es cómo especificarlo, pero no lo ocupen de momento. Hasta este momento no saben por qué, porque no podrían ocupar. Lo único que saben es que los bar que son válidos son los que tienen constante. Los que tienen tendencia no sabrían cómo interpretarlo, porque en este punto no le he dado formalidad a esta parte de la especificación. Entonces, pero lo que vamos a hacer aquí es utilizar una función que es propiamente de la biblioteca bar, que nos permite seleccionar el bar óptimo. ¿Y cómo selecciona el bar óptimo? Bueno, le tenemos que indicar el número máximo de rezagos que vamos a incluir en el bar y el tipo de modelo que queremos que evalúe. Entonces, ¿qué pasa si queremos que evalúe un modelo con constante y con tendencia? Lo tendríamos que evaluar de esta manera, con 12 rezagos, y le damos bar select. Entonces, nos va a indicar cuál es el bar óptimo que deberíamos utilizar con los criterios de Akaike, Hannan and Quinn, Schwartz y Final Prediction Error. A ellos voy a regresar la siguiente clase en la parte teórica. Bien, y aquí me indica cuál es el que me sugeriría dependiendo de cada uno de esos criterios de información. Si utilizo una constante, sería con este. Estas serían las sugerencias que debería yo utilizar. Si le digo que con ninguno, o sea, sin constante, entonces debería de ser este el modelo adecuado. En realidad yo voy a utilizar un bar de orden 2 con constante, entonces este es el bar óptimo que yo utilizaría en este punto. ¿Vale? Bien. Ahora, podemos ver resultados para una ecuación concreta, ¿sí? Con esta expresión, para otra ecuación. Para cada una de las ecuaciones es lo que sigue, ¿no? Para cada una de las ecuaciones tengo mostrado el cómo llamar el resultado para cada una de las ecuaciones. Bien. Y con esto
terminaría la parte que quiero exponer el día de hoy.